negro del stand-up comedy se toma San Clemente esta noche de la mano de uno de los grandes, el gran Arturo Ruiz Tagle. Ya está con nosotros para conversar sobre su tremenda presentación esta noche. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, ¿cómo estáis? Hola a todos, ¿cómo están? ¿Qué te ha parecido el público sanclementino? ¿Cómo han sido estas primeras horas en nuestra comuna? Lo pasé súper bien, el teatro es maravilloso. No me imaginaba un teatro tan bonito en esta zona. Me he encontrado con teatros muy lindos en el sur. ¿Qué significa para ti llevar la cultura a regiones, el arte de hacer reír? Es un privilegio para mí poder mostrarme en un teatro con la tranquilidad que da el teatro, porque es distinto a venir a festivales, en la cual voy a tener que trabajar con otro tipo de público más, más movido, digamos. En cambio, el teatro no sea más espacio para hacer, filosofar, hacer un humor más de contenido, con lo que está pasando, con la contingencia. Y ese es mi aporte, ese es mi tipo de teatro. Y cuando yo empecé a hacer stand-up comedy me decían, no, ese es más teatro. No, bueno, este es mi tipo de, este es el teatro que hago yo. Así como existe algunos quizás hacen el buto, otros hacen comedia con otra gente, hacen vodevil, hacen burlesque, yo hago sketch, yo hago. Y está tan de moda. Género social que tú mismo has catalogado de picaresco, puntúo y bien chileno. ¿Te ha traído algún dolor de cabeza por ahí también de repente? Por supuesto, como mencionaba yo en el monólogo, por los problemas que tuve con la farándula, yo después del festival de Viña, cosa que fue súper fuerte, porque si bien la crítica de espectáculo alabó mi show, incluso algunos dijeron que fue el mejor show del festival, así que muérete en vida, joder. Y después de eso, el trato que tuvo la farándula era que con el periodismo espectáculo, serio. Entonces fue un poco, sí, y además que me hicieron tener muchos enemigos. Y gente que dijo, ay, que se ve la raja, todo el mundo comportado, bajo que está, para darle más rayo. Pero es que es parte del juego también. Pero, claro, y bueno, por ejemplo, después de Festival de Viña recibí amenazas. Y lo mostré a Carabinero, qué sé yo, una cosa que, muy raro, porque unos peruanos muy, muy raros. Además el chiste peruano no conteca. Sí, claro, trae problemas, trae incluso que tú mismo tengas que ir seleccionando, o el público te selecciona a ti, porque no es un humor, digamos, quizás es un humor transversal, pero no toda la gente tiene la inteligencia como para decir, ah, es un chiste, está riendo de mí, de lo que yo creo, pero sí, en realidad es gracioso, porque todo es chiste. La versatilidad de actor a ti te ha llevado a recorrer distintos formatos. Por ejemplo, te quiero hablar de Infieles, donde te has atrevido bastante, te hemos visto más que en paños menores, en células, diría yo, ¿verdad? ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo trabaja el pudor un actor? La verdad es que, claro, yo me hice muy popular con una vez que salí en Pelota, pero tenía un valor agregado a esto, cuando salí en Pelota corriendo, que después lo hicieron mucho otros capítulos. Este era uno de los primeros capítulos que se hacían comedia en el infiel, ¿eh? Lo dirigió Ricardo Vicuña, que es un hombre que tiene mucha experiencia, y estaba la Natalia Tobar, que como protagonista había de la historia. Natalia Tobar había hecho La Casa de Vidrio. Entonces, yo que venía de la Olimpia de Vidrio, me había echado a la tele, tenía todo un sentido. Además, yo había mostrado el poto también a Anabel Morales. Entonces tenía todo un sentido. Ahora, ¿cuál es el pudor? El único pudor que te puedes tener ahí es que la actriz no se moleste. En el sentido de que a ver, ¿cómo explicarlo? Si uno entra en una emoción como actor, podría ser que el cuerpo creyera que lo que está pasando es verdad. ¿Me entiendes tú? Y yo soy muy viril. Incluso a veces una vez que estaba haciendo una escena con una niña con camarera así, y hacíamos la pantomima de la penetración en cara. Ahora a mí eso no me da mucha cosa, porque yo he visto a Marcello Mastroianni en películas o el cine italiano, que es el que me gusta a mí, y está lleno de escenas Marcello Mastroianni masturbándose en la comilona y haciendo el amor. Hay muchas películas, entonces yo como había visto el cine italiano tanto, que como que no cachaba que era una escena de sexo nomás, ¿cachai? Incluso los otros actores después salen del cine haciendo cosas peores. Lo que pasa es que esto tiene un sentido como de comedia, de sátira, y eso es lo que tenía mucho rating, tal vez la, pero no. Se trabaja el pudor como debe trabajarse como cualquier otra.
No tenés que meter la lengua, a menos que... Necesito sin lengua. Con la boca abierta no va, pero sin lengua. Otra faceta tuya muy importante es la música también. Bastante ligada a tu vida artística. ¿Y pensaste alguna vez dedicarte seriamente a ello? No, son, mis amigos son músicos. Yo tengo un buen amigo... No, la mayoría de mis amigos son músicos o pintores. O cineastas. O intento decir, hasta ya cuando soy cineasta, dejan de ser amigos míos, no me llaman para las películas hace mucho tiempo. Oye, pero... no, es un juego, es un juego. La canción que empecé es parte de una canción que tenemos con una banda. Hay un proyecto ahí que está hace rato guardado. Nació todo con el Jim Morrison, cuando hice Jim Morrison en el 13, que fue una batuda, que tenía 42 años, está haciendo 42. ahora vamos a sacar un EP, se llama Sexo, Política, Religión y Rock and Roll, que salió como parte del juego del show. Un tiempo que lo hacía el show con un grupo de jazz, y llegué al momento en que yaceaba todo el monólogo, que lo iba relatando a través del espacio que me dejaba el jazz. Era súper entretenido. Y quizás vuelva a hacerlo, pero eso también me gustaría pintar. Pero bastante multifacético, Walter. Pero porque Dios me dio hacer usar los talentos, que si no sí, se pudren. Sí. Estoy escribiendo un libro también de con dibujo, pero eso ya está por un rato. Es un libro que salió de rutinas que estaba haciendo, que eran muy densas, que son de historia, y que las voy a hacer mejor en dibujo. Qué loco, porque yo empecé haciendo stand-up comedy, dibujando de clinic, pasé a dibujar, y capaz que vuelva a dibujar de nuevo. Nadie sabe, porque yo creo que lo interesante de ser artista es jugar. La versatilidad. Es jugar, si tienes que pasarlo bien, si la vida es cortita, ¿no? Hay que hacerlo, por último, cuando tenga 50 años, sí, hice un libro, ah, sí, tuve un grupo. Cortita la vida, sí, hay que aprovechar ahora que estamos. Hay mucho material que contar para contar a los nietos. Continúa recorriendo el país, ahora qué otras presentaciones se vienen. Estoy haciendo un teatro que se llama el Teatro Diana, en los Juegos Diana, en San Diego con Santa Isabel. Ahí voy a estar los últimos fines de semana de enero y pretendo hacer una temporada el próximo año y llevar stand-up comedy a ese lugar. Es un lugar precioso, era un teatro de unas monjitas y nos hemos ganado la concesión de todo lo que era donde se quedan las monjitas. Tenemos un teatro precioso y ahí vamos, y también voy a estar en el Teatro Museo también de Valparaíso el 27 de enero. Eso es lo que voy a hacer en teatro por mientras. Hay un camino de Antofagasta también, vamos al teatro, pero voy a centrar estas presentaciones que me ayudan también a ir preparando show, preparando material, porque también tiene que ver mucho con la improvisación, de cómo veo el público, el feedback. Eso. Bien, Arturo. Te queremos agradecer muchísimo, habernos permitido conocerte un poquito más. Y quiero yo cambiar el chip por el que trae y pedirle a Arturito que nos mande un saludo para UTV San Clemente. Quiero mandar un saludo a la gente de San Clemente, de UTV, porque estaban haciendo la televisión de UTV San Clemente. Y cuando salió, ahora me avisó UTV. Una noche llena de risas y humor fue lo que nos hizo vivir el gran actor nacional Arturo Ruiz Tagle aquí en el Municipal de San Clemente. UTV, como siempre, en los grandes eventos, el canal que sale al mundo.